ayúdame por favor. No me hagas decir que sí, si quiero decir que no. Siempre que palpita, yo comienzo a temblar, sé que voy a llorar y tengo miedo. Dime, corazón, si te hiere cada vez, ¿por qué te entregas? Penas, siempre penas. Encontré el amor y su amargo sabor me desvela. Creo, corazón, que es mejor para los dos que ya no quieras. Soy Lixis y bueno, pues quiero platicarles que mi nombre Lixis artístico pues es porque un día, la primera vez que me subí a cantar a un escenario, pues bueno, me subo, me pregunta un payaso, por cierto, que cómo me llamo, y le digo Liz y me dice Lix. Entonces, digo, me gustó tanto cantar que la verdad crecí con ese nombre, y cuando crezco pues decido agregar la letra de mi nombre, que es la Z finalmente, y hacer un nombre como un poquito más eléctrico, pero así nunca perder la esencia de Lix. Mi material lleva por nombre Mi Buen Corazón. Este material está hecho pues con todas las ganas de que todo el mundo lo escuche. Está dedicado para toda la gente que se identifica con estas canciones, ya que pues está basado precisamente en ellos, en lo que viven, en lo que vivo yo y en los sentimientos que tenemos. De este material, mi canción favorita es Sweet Child O' Mine. La verdad es que es una canción que amo, porque es una canción que me acompaña cada que viajo. Es una canción que me proyecta, me pone de buenas, me hace sentir cosas padrísimas. Y aparte de la influencia que a mí me causa ese rock eléctrico contagiante. Básicamente mis influencias musicales pues vienen del rock, rock pop en inglés, en español, que me encanta. Todo ese rock que surgió con esa vibra, me encanta escuchar las guitarras chillando, me encanta ver un bajo, me encanta estremecerme con las baterías. Entonces básicamente me gusta Nirvana, me gusta Guns N' Roses, me gusta Caifanes, me gusta Jaguares, que es lo mismo, ¿verdad? La Ley, todo ese rock y todo ese pop 80s y 90s. Mis letras están inspiradas en todo lo que vivo, en todo lo que me gusta, todo lo que me rodea, en mi gente, en la gente que transita por la calle, en lo que vivimos en el día a día, en los sentimientos que tenemos en algún momento, en lo que yo veo que ellos sienten y en lo que ellos también me platican. Entonces, lo que yo quiero transmitir son historias de vida, quiero transmitir mis propias historias y me inspira todo eso, me inspira para que la gente vea cómo podemos transformarlo en esto que se llama música. Pues tengo básicamente la música toda mi vida. Empecé desde muy niña, la verdad es que solo tenía 3 años cuando me subí por primera vez al escenario, que yo creo que esa ha sido mi mayor experiencia, porque definitivamente me hizo sentir en el escenario esa vibra, esa alegría de saber que la gente me aplaudía porque me había escuchado y porque le había gustado. Entonces, básicamente toda mi vida ha girado en torno a la música, primaria, secundaria y demás, y ha formado una parte indispensable dentro de ella. Yo me imagino llegar con mi música a través de todo el mundo. La música no tiene fronteras, las redes sociales ahora nos permiten trasladarnos en cuestión de segundos a todo el mundo, y yo quiero que todo el mundo me escuche, que todo el mundo me vea, que todo el mundo pueda de alguna manera identificarse conmigo. Entonces a mí me gustaría llegar al infinito y más allá, diría. Yo quisiera que de mi música los jóvenes tomaran esa vibra positiva que quiero transmitirles. Me gustaría que
saltaran con una canción, que la cantaran, que se la cantaran a alguien más, tal vez al oído, pero que tomaran esa parte tierna y a la vez contagiante que quiero transmitirles. Del mundo actual yo pienso que la verdad es que vivimos en un mundo maravilloso que está lleno de oportunidades, de avances tecnológicos, de muchísimas cosas que podemos disfrutar, que podemos vivir juntos, y que lo más padrísimo que a mí me encanta es el hecho de que podamos tener amigos en otro país y que podamos estar en contacto con ellos todos los días, gracias a este mundo que nos tocó vivir. Bueno, pues también nos pueden encontrar en las redes sociales a través de Facebook o de Twitter. En Facebook, muy sencillo, es Lixis. Y pues a través de Twitter, que es @Lixis. Y quiero mandar un agradecimiento muy, muy especial para Garcus Show por haberme invitado. Muchísimas gracias a toda la gente que ya sigue este programa. Y pues en general a todos, invitarlos para que nos sigan a través de las redes sociales y a través de Garcus. Un beso enorme para ellos. Y bueno, pues seguimos en contacto. Besitos.